En el tutorial de hoy os enseñaré cómo hacer unas estanterías tan bonitas como estas por poco dinero. A continuación, os relaciono todos los materiales que vamos a necesitar. Cerraremos la madera hasta crear dos baldas y a continuación pasaremos la lija por toda la superficie. A continuación, con adhesivo de montaje, pegaremos los perfiles al extremo exterior de cada balda. Retiraremos el exceso de cola con la ayuda de un trapo o simplemente pasando los dedos. Para asegurarnos que los perfiles quedan bien sujetos, los pegaremos momentáneamente con cinta de carrocero hasta que queden bien secos. Para asegurarnos una buena adherencia de la pintura final, daremos una mano de selladora titán a toda la superficie de las baldas. Para conseguir una buena adherencia de la pintura y un tacto bien liso, daremos una pasada con la lija de agua. Para finalizar, daremos dos manos de crema de pintura Liberón, color blanco algodón, a las baldas. Entre capa y capa, daremos una buena pasada de lija. Para finalizar, colocaremos una escuadra en cada extremo y una en el centro con los tornillos y las tuercas zincadas. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Recordad que si os ha gustado podéis dar un like en mi página de YouTube y suscribiros en mi canal de losdiedelguicho.com. Hasta la próxima.